Ok. Este es el video número 58 del curso de PHP. Estuvimos hablando acerca de la operación de inserción de datos en una tabla, sobre una base de datos. Ok. Esta primera instrucción nos permite realizar la conexión con la base de datos. Ya estábamos en este paso en donde básicamente se codifica el comando SQL para realizar una inserción. Para ello se utiliza la función MySQL y query. El primer parámetro dice que es aquí la referencia a la conexión y el segundo parámetro, una cadena de caracteres que indica la sentencia insert con los datos a insertar, en este caso el nombre, el email y el código del curso. Si hay problemas con con el proceso de inserción, se va a mostrar este mensaje. Listo, se muestra el error ocurrido invocando la función MySQLi error. Notemos que en la cadena de insert aparecen parámetros que son interpolaciones. Básicamente hay una inyección de contenido textual sobre la misma cadena. Ese contenido proviene de la variable request. Ok. Vale. La sintaxis del comando insert es bastante sencilla. Indicamos el nombre de la tabla, es este, y los campos, nombre, email, código, curso de la tabla a cargar. Perfecto. Luego debemos indicar en el mismo orden los valores a cargar en cada campo. Entonces aparece nombre, aquí está el nombre. Luego email, aquí está el email. Al final está el campo código curso que se llena, se carga con esta sección de interpolación de cadena. Listo. Los campos de tipo bar chart requiere que encerremos entre comillas simples. Observemos aquí las comillas simples. ¿Vale? Esto sucede para el nombre y el correo electrónico. Para el código de curso no es necesario. Observemos que esta cadena, perdón, esta interpolación no tiene comillas dobles. Otra cosa a tener en cuenta es que los subíndices de los valores asociativos no deben ir entre comillas simples, ya que se encuentran dentro de una cadena de caracteres. Si no, se producirá un error. Ok, vale. En caso que MySQL detecte un error, retorna false. La función MySQL query, por lo que se ejecuta la instrucción posterior al OR. Esto de aquí. Por último, cerramos la conexión con la base de datos y mostramos un mensaje indicando que la carga se efectuó de forma correcta. Listo. Tener en cuenta que el campo código se generó en forma automática, ya que es autoincremental. Si queremos controlar que el insert se efectuó en forma correcta, podemos ingresar al PHP MyAdmin y seleccionar la tabla alumnos y luego la pestaña examinar. Entonces, primer paso, ir a la base de datos, seleccionar la tabla alumnos. Llegamos directamente aquí a la pestaña examinar y aquí aparece el registro que se haya insertado. Es así de práctico. Entonces, este es el problema resuelto. Copiaré la primera parte del código que corresponde con el formulario. Aquí podemos abrir
El editor de código Visual Studio Code lo estoy ubicando actualmente. Un segundo, se me ha perdido. Aquí está. Entonces voy a cerrar todo esto. Creamos una nueva carpeta S20, Insert SQL. Así puede quedar. O mejor así. Lo primero estamos tratando sobre MySQL insert, así queda mejor. Y aquí sería demo 2001, ¿sí? Insert formulario.php. Ahí pego el código. El que nos dan nos presentan, nos dan ahí en tutoriales programación ya. Ok, cambiamos la página. Este se va a llamar demo 2001 insert almacenamiento. Este archivo aún no existe. Realicemos un commit formulario para insertar datos en para capturar, digamos, para capturar datos que serán insertados en una base de datos. Perfecto. Luego viene el archivo página2.php. Copiamos todo esto. Creamos un nuevo archivo aquí en S20. Es este el nombre del archivo, el que está en el action del formulario. Me refiero a esta parte. Listo. Peguemos el código ahí. La base de datos se llama Academia. Le hacemos este cambio. Primero que todo. La base de datos en singular. Nombre, email, código, curso, con un guión al piso. Acá podría ser de esta manera. Regresamos a este formulario y aquí que se llame de esta forma. Quiero ir un momento a la base de datos. Los campos son, a ver, nombre, código, nombre, correo. Vamos a dejar esta parte. Así en español. Aquí también. Regresamos también al formulario. Correo. Perfecto. Así, separando por un espacio después de la coma. Otro commit que diga código. Escribimos aquí código que inserta un nuevo registro en la tabla alumno. Perfecto. Entonces, podríamos abrir aquí una terminal. Abrir una terminal. Control J. Y escribimos PHP-S mayúscula localhost dos puntos. Escribamos un puerto 9173. Ahí ya se inicia un servidor de desarrollo PHP de forma local. Copiamos esto, ahí se abre. Copiamos la ruta relativa del archivo del formulario. Así. Ahí está el formulario. Esto porque no aparece en un select. Debe aparecer en un select. Select, código curso, opción. Miremos a ver cómo está escrito esta parte. Option.
Aquí está el select, parece que hiciera fa aquí faltan unas comillas. Comillas dobles. Perfecto. Nombre, escribamos aquí, por ejemplo, Julián. Ingrese el email julian@mail.co. Seleccione el curso. Podríamos seleccionar JSP, ASP. Voy a dejar seleccionado PHP. Registrar. El alumno fue dado de alta. Entonces, estamos en la base de datos Academia. Aquí está la tabla alumno y el registro como tal. Este carácter que aparece así como de forma extraña es porque no hemos especificado el sistema de codificación de caracteres a la hora de hacer la inserción. Voy a hacer aquí la corrección manual y luego resolveremos ese problema. Listo. Ajustes finales para la inserción. Inserción de alumnos. Bien. Y voy a subir estos cambios al repositorio remoto. Ahí ya está. Y ya en el siguiente video, ¿qué haremos? A ver, hay un problema propuesto. Será resuelto ya en el siguiente video. Hasta la próxima.